Bien, buenas tardes, bienvenidos a rtvsublima.com. Hoy día vamos a hablar un punto muy importante en lo que se refiere a las comunidades virtuales, los que llamamos comúnmente en el mundo académico las aulas virtuales en nuestro país. Para esto estamos con el señor José Rey Villacorte, representante de Moodle Perú. Moodle es una comunidad virtual donde justamente tiene el detalle de hacer comunidades de relación, es decir, que donde se pueden desarrollar temáticas diversas y con los utilitarios que se necesitan para armar virtualmente, coincidentemente el nombre, hacer una especie de integración entre personas que no están en un mismo lugar y que requieren una misma información, incluso validarla para en el caso de algunas normas que de carácter estatal. Buenas tardes, señor Rey Villacorte, bienvenido aquí a RTV. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá presente para poder ampliar cualquier información que ustedes requieran. Sí, justamente, señor Rey, es sobre lo que significa el Moodle en el Perú. ¿Cómo llegó, cómo se está aplicando actualmente esta plataforma informática? Claro, como bien dices, el Moodle es una plataforma que permite trabajar básicamente aspectos de aprendizaje o de intercambiar información entre entidades, personas, ¿no? Se usa normalmente para hacer aulas virtuales, ¿no? Que es lo que es más conocido en el Perú. Pero pueden aplicarse para diversos tipos, ¿no? Para hacer oficinas virtuales, para hacer repositorios, comunidades, etcétera, ¿no? Inclusive gestión del conocimiento se puede hacer con esta plataforma. Y digamos más o menos por el año 2004 es donde el Moodle un poco se está digamos popularizando poco a poco acá en el Perú, va creciendo los adeptos a ella y va, digamos, en ese proceso incorporándose ya dentro de lo que es la enseñanza misma, el aprendizaje en las escuelas, primero quizás más los institutos, las universidades, ¿no? Y ahora en la empresa privada y estatal también, ¿no? Entonces ha ido en un crecimiento y una evolución constante, en la medida que el mismo Moodle ha ido evolucionando también de una versión inicial, ¿no? Hasta una versión que ahora ya ofrece muchas más herramientas, ¿no? E integraciones hacia afuera, ¿no? Entrando justamente a esta herramienta en Moodle Perú, ¿cómo se puede acceder? Una persona que quiere hacer virtualmente una conferencia y tiene que enlazarse con personas en diferentes regiones, hablemos en Tumbes, Tacna, Ucayali, Cusco. Quisimos saber cómo va Cusco, que toda la problemática que tiene y que en algunas zonas están aisladas, pero pueden comunicarse por internet. ¿Cómo podríamos hacer este enlace? ¿Algún un prototipo de ingreso a Moodle? Claro, en Moodle tiene unas áreas de comunicación que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, ¿no? Las sincrónicas son las que requieren que la persona con la que uno interactúa esté en el mismo momento, pero no en el mismo lugar. Y las herramientas asincrónicas nos permiten interactuar con las personas también, pero de manera, digamos, si bien es cierto, no en el mismo lugar, pero tampoco en el mismo tiempo, ¿no? Llámese que yo puedo poner una comunicación ahora y a las 2 horas de repente la persona que ingresa puede encontrar esa comunicación y puede responder, y así sucesivamente, ¿no? Y se hace una cadena de comunicación que va quedando digamos impresa ahí misma en la plataforma, ¿no? De tal manera que se puede seguir esa hilación de la conversación, ¿no? Podría confundirse en algún momento que esto podría ser un chat. Pero no, es una otra comunidad virtual en que visualmente pueden estar. También, o sea, Moodle tiene, o sea, es flexible ampliamente, puede ser integrable a cualquier herramienta de la web 2.0, dentro de ellas hay módulos, por ejemplo, del LinkedIn, que es de videoconferencia. Uno puede gratuitamente también, digamos, bajarlo, conectarlo en el Moodle, y a través del Moodle, realizar este tipo de también de digamos de actividad, ¿no? Sincrónica. ¿Hasta cuántas personas pueden entrar a una comunidad? En una comunidad, bueno, pueden entrar la cantidad de personas que o sea, el Moodle como plataforma puede recibir, digamos, miles
¿no? De cursos o miles de participantes, y porque no depende tanto del Moodle, porque el Moodle los recibe sin ningún problema, sino depende de lo que hay detrás, o sea, lo que le llamamos el fierro, ¿no? O sea, los servidores donde el Moodle se instala, ¿no? Que son servidores que contra mayor cantidad de gente, hay mayor cantidad de recurrencia, le llamamos, que gente que puede entrar simultáneamente, uh-huh. Y eso obviamente consume el ancho de banda del sistema. Y lo que si no tenemos, digamos, dimensionado lo que vamos a hacer, podemos en un momento colapsar de repente, ¿no? Pero como digo, no es que colapse el mundo, sino yo diría colapsarían las profesionales que han implementado, ¿no? Porque realmente cuando uno entra a generar un aula virtual o un proyecto virtual, tiene que haber una etapa de planificación, de dimensionamiento en el tiempo, para también dimensionar los costos, ¿no? Porque si bien es cierto, uno dice el Moodle, yo lo bajo, el DIN me lo bajo, hay cosas que son libres, pero obviamente requieren de toda una infraestructura, requieren de personal idóneo que pueda llevar a cabo, digamos, todo el proceso, ¿no? ¿Cuántas personas es recomendable que estuvieran en una comunidad virtual, en un aula virtual? ¿Qué sugiere usted para las dimensiones en que el Perú quiere justamente herramientas así para poder expandir el conocimiento, como... usualmente lo está haciendo el Consejo Departamental de Lima aquí en Colegio de Ingenieros, uh-huh. De usar esta televisión por internet justamente para tratar de difundir información que a veces se centraliza solamente en la capital, uh-huh. Para que mediante esta página web que estamos desarrollando actualmente, uh-huh. Pueda difundirse a nivel nacional sin ningún problema en cualquier ciudad de nuestro país, incluso del mundo, se puede ver lo que se transmite sobre esta página, uh-huh. Como el Moodle que se puede usar también puede tener algunos condicionamientos para que sea óptimo su como usted mencionó, todo depende de la dimensión del proyecto, ¿no? Uh-huh. Si yo tengo un proyecto pequeño, puedo usar hosting, incluso no necesito una infraestructura, puedo alquilarme un alojamiento virtual, uh-huh. Y sobre eso instalar el Moodle y trabajar, ¿no? Si tengo, por ejemplo, el caso de una universidad que maneja mucho más cantidad, obviamente ya requiere una infraestructura mayor y una mayor cantidad de personas, ¿no? Uh-huh. Los posgrados utilizan mucho este tipo de... Sí, en el caso sobre todo de posgrados o de la versatilidad que tiene el Moodle, lo pueden usar como campus virtual, ¿no? Uh-huh. O sea, la diferencia un poco está en, por ejemplo, los campus virtuales que usan las universidades es donde el peso, digamos así, del aprendizaje está en el aula presencial. Y lo que hacen los profesores es colocar como un complemento de este aprendizaje sus materiales o algunas prácticas en la plataforma. Entonces, el alumno, si bien es cierto, está generando el proceso acá, simplemente está recogiendo contenidos. Un aula virtual, digamos, en un proceso, digamos, ya pedagógico, tiene una secuencia de aprendizaje, tiene que haber un diseño instruccional en donde se incorporan las estrategias de aprendizaje, los elementos con los cuales el alumno va a interactuar, de tal manera que desde que inicia hasta que termine, pueda distribuirse todo este aprendizaje en diversos módulos, evaluando también durante todo el proceso, no es al final simplemente, sino uh-huh. Durante todo el proceso se va instalando y se le ponen actividades, etcétera, donde él va a ir poco a poco avanzando. Por ejemplo, con la FAP tenemos un colegio virtual, ¿no? Donde muchos de los alumnos que son hijos de los agregados militares, ¿no? De la FAP que viajan a todo el mundo, ellos estudian a través de esta plataforma Moodle, y validan, ¿no? O sea, hacen matemáticas, ciencias sociales, todo. Y luego ellos son validados por los profesores desde acá, desde Lima, que los están tutoreando, ¿no? Porque estos claro. Procesos requieren también de tutores que estén detrás acompañando los procesos, asegurando de que el alumno esté cumpliendo los objetivos, esté logrando esos detalles, ¿no? Esos frutos de aprendizaje que se esperan, ¿no?